Bien, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Es un gusto volverles a saludar. ¿Cómo están? Buenas noches. Ok, Guadalupe, buenas noches. Saraí, Carmen, Ivania, Rafael, el primero que se conectó, y Mabel. Bueno, nuevamente a iniciar a otra sesión más. Iniciar otra sesión más y pues esperando que no tengamos dificultad. Aquí está lloviendo bastante fuerte, pero hoy tenemos habilitadas dos máquinas por las dudas, ¿verdad? Así es de que, bueno, vamos a comenzar a trabajar el siguiente contenido, que es el contenido de la sección 3, ¿verdad? Vamos a trabajar la sección 3, que es la administración y seguridad de los datos. Y el contenido que compete al 3.1 que vamos a desarrollar ahora el lunes es validación de datos. Aquí una de las cosas y lo más importante es que ustedes utilicen esta herramienta para aplicar diferentes tipos de validaciones en matrices o bases de datos que ustedes emplean en el labor diario. Para ello, tenemos acá esta pequeña pantalla de Excel, la que nos muestra inicialmente lo que es la ventana principal de Excel acerca de validación de datos. Fíjense que cuando hablamos de validación de datos, nos referimos justamente a la pestaña de datos del menú de Excel, en el cual encontramos la validación de datos. Muchas veces, y según la resolución de la pantalla, podemos encontrar el nombre completo o podemos encontrar solo validación y tenemos que darle clic para que nos aparezca como primera opción validación de datos y dos opciones más que nos aparecen. Para este caso, yo les estoy presentando acá esta ventana. Estamos en la pestaña configuración. Tenemos la pestaña de entrada de datos y tenemos la pestaña de mensaje de error. ¿Qué significan estas tres pestañas? Cuando estamos trabajando y nos vamos a los criterios de validación que ustedes observan acá, y vamos a agregar. Cuando ustedes abren Excel y trabajan la validación de datos, encuentran estas tres opciones. Una, lo que es configuración. La otra, que es un mensaje de entrada, y cuando hablamos de mensaje de entrada, vamos a conocer cuántos tipos de mensajes podemos encontrar a la hora que estamos utilizando en Excel, que podamos utilizar en macro. Santi Enero. Hola. Presente. ¿Se escucha? Hola, hola. Se escucha, ¿verdad? No tenemos dificultad. Sí, se escucha. Vale, excelente. Entonces, vamos a utilizar lo que se refiere a las validaciones. Decíamos que teníamos estas tres pestañas. Es esta y mensaje de error. Cuando vamos a utilizar los criterios de validación, vamos a encontrar acá justamente una lista de los cuales podemos aplicar criterios a los datos que nosotros vamos a trabajar. Y a la hora de esto, también podemos aplicar si hemos seleccionado un rango o lo elegimos al principio. Y vamos a agregar tanto el criterio como el mensaje de error para cada uno, para cada una de las configuraciones o criterios que elijamos.
En la siguiente pantalla, ¿verdad? De hecho, y antes que nada, lo primero que nos aparece es cualquier valor. Cuando nosotros hemos aplicado una validación a una celda, no la podemos quitar yéndonos a la celda y darle a suprimir o eliminar. Lo que tenemos que hacer es seleccionar la celda. Y si es un rango de celda, hay que seleccionar el rango de celda. Y luego nos vamos a ir, me enseñé, a datos, y nos vamos a la validación de datos y vamos a aplicarle cualquier valor. En ese sentido, le estamos quitando la propiedad de criterio a la celda que vamos a utilizar. Bien, veamos la siguiente. Uno de los primeros opciones que nosotros vemos a la hora de utilizar los criterios, como dice permitir, y es que podemos hacer uso de números enteros. Esa es la primera opción que nos utiliza. Números enteros. Y acá de una sola vez indicamos, sí, vamos a omitir los datos en los espacios en blanco o lo vamos a dejar así. En este caso, fíjense bien, en este caso, si yo elijo un rango de datos, si yo elijo un rango de datos, quiere decir que en ese rango de datos me dice permitir, yo le doy el dato entry, que va a ser como un dato mínimo o como un dato máximo. Entre esos datos, tenemos que marcar el rango, tenemos que indicar cuál va a ser el dato mínimo, ¿ya? Y cuál va a ser el dato máximo. Bien, luego le vamos a dar clic en aceptar. Le damos a aceptar y nosotros pasamos. Después que hemos visto el primer criterio del número entero, nos vamos a ir a lo que les mencionaba y que son los tipos de mensajes que nosotros podemos aplicar. Si ustedes observaron acá, tenemos justamente mensajes de entrada es como que si aplicáramos un comentario y que nos diga, antes que escribamos un dato en esa celda, ¿qué es lo que vamos a escribir? Bueno, ¿qué es lo que vamos a escribir? Mientras el otro mensaje, va a ser un mensaje de error que nos va a lanzar de acuerdo al criterio que hemos aplicado al rango de celda. Bien. ¿Cuáles son esos mensajes que nosotros vamos a escuchar? Número uno, el primero representado por el signo de stop, ¿verdad? El signo de stop, que significa reflexión. ¿Y cuál es la función? ¿Cuál es el uso de este ítem en relación a este tipo de función? A este tipo de mensaje. Nos va a impedir que los usuarios. Nos va a impedir que los usuarios escriban datos no válidos en una celda. Un mensaje de alerta de detención tiene dos opciones: volver a intentar o cancelar. ¿Sí? Este tipo de mensaje de error de detención tiene dos opciones. Volver a intentar o cancelar. El siguiente está representado por este icono. Cuando vayan ustedes a trabajar Visual Basic, también van a conocer el posible. Y este es un mensaje de advertencia. En el caso de este mensaje de advertencia, le dice a los usuarios que los datos indicados no son válidos, pero sí preguntar que los escriban. Es decir, que los van a escribir, pero todavía les está diciendo que el dato no es entero. Usted va a poder escribir. Cuando aparece un mensaje de alerta, es decir, de advertencia, los usuarios pueden hacer clic en sí para aceptar la entrada no válida, que es
no para evitarla o cancelarla, para quitarla, la entrada no vale. Ahora, el tercer tipo de mensaje es el mensaje de información. El mensaje de información te indica al usuario, fíjense bien, le indica al usuario que los datos indicados no son válidos, pero sin evitar que los escriba, ya los va a poder escribir. Este tipo de alerta de error es más flexible que los anteriores. ¿De acuerdo? ¿Por qué más flexible? Porque cuando nos vaya a aparecer este mensaje, esta información, ustedes van a poder hacer clic en aceptar para hacer el valor no válido o cancelarlo para rechazar. Bien. Vámonos a al siguiente criterio de validación. El primero era número. Y este criterio de validación es decimal. De repente ustedes quieren premiar a sus estudiantes, quieren premiar a sus empleados, a los clientes, según lo que ustedes trabajen. Ustedes pueden agregar, fíjense bien, un rango mínimo y máximo de decimales que le pueden agregar. Quiere decir que, de la misma manera, voy a seleccionar mi rango y al mismo tiempo voy a aplicarle lo que es el valor mínimo de datos decimales, así como el valor máximo. Luego tenemos que darle a aceptar para que ahora que escribamos los datos en el rango seleccionado, me indique qué es lo que yo puedo escribir y va a estar dentro del rango. Y para este ejemplo, yo le he puesto 0.01 como el mínimo y el máximo 0.50. Así se lo he preparado este material. La siguiente es prácticamente listado. Y cuando hablamos de listado, podemos seguir los datos en origen separados por comas, punto y coma, según la configuración que tiene. Van a omitir blancos, van a poner las celdas que nos pueden llegar. Entonces seleccionan lista y si no, pues. Si tenemos un rango de datos, vamos a tener un rango de datos para que nos aparezca en una lista desplegada. Posteriormente, vamos a darle clic en aceptar. La siguiente opción es el criterio de fecha. En el caso de criterio de fecha, de igual manera, ahí estamos en el. Vamos a manejar con una fecha inicial y con otra fecha final. Haga de caso que usted está controlando la matriz en donde recibe los pagos de los clientes sobre un determinado producto. Pero usted necesita que la tabla de la matriz tome los valores en cuenta para no aplicarle, por ejemplo, un interés que haya ganado. O, en este caso, sería por la moda. ¿Sí? Respetamos eso. Bien, vamos a seguir. No sé si me puede indicar alguien que lo escucha mejor.
Por favor, hable. Voy a desconectar. Ahora funciona más fuerte. Vamos a seguir, yo creo que voy a hacer un cambio. Bueno. Bien, lo que voy a hacer es que me he conectado el centro de los audífonos para escuchar lo que están viendo. Me voy a acercar más. Vaya, verifiquemos ahora, por favor. Para este caso, tenemos. Gracias, gracias, gracias. Bueno, me voy a acercar un poquito más. Entonces, ahora tenemos la validación para este caso, como les decía de fecha. Ustedes no necesitan estarle pidiendo a Excel que les diga si es raíz de mejor o mejor, pero para eso mantienen lo que es la fecha de los pasos. Tiene una tabla, hay una matriz, una base de datos, y le pide la fecha del pago que la persona va a realizar. Entonces, lo que indica acá es que ustedes van a escribir lo que es de la fecha inicial y también van a agregar una fecha final. Vamos a la siguiente. Y ahora tenemos un mensaje de los textos. Okay. Me avisa si se escucha mejor, porque igual le voy a aplicar al micrófono que no voy a escuchar esto. ¿Me dicen si se escucha mejor? No, ahora se escucha más bajo. Hola. Ahora se le escucha más bajo. Hola, hola. Sí. Se escucha mejor, ¿verdad? Se le escucha mejor, ingeniero, pero suavecito, pero se escucha mejor, que no se escucha cortado. Sí, lo que pasa es que está lloviendo demasiado. Está lloviendo demasiado. Creo que de igual manera, si me estoy acercando más, no sé si me escucha mejor, voy a alzar más la voz. ¿Me ha visto? Siempre se Hola, hola, escucha ¿me escucha bajito, mejor? ingeniero. Bien, vamos a. Bien. Yo creo que es por la bulla, porque sí, está lloviendo.
Bueno, vamos a tratar. Vamos a tratar la manera de terminar. Bueno, vamos a seguir entonces con lo que es el criterio de longitud. Con el criterio de longitud, ok, vamos. Vamos ahorita, si me escuchan, vamos de explorar todo. Sí debería de escucharse mejor. Tengo el volumen más alto del micrófono. Se sigue sin escuchar el ingeniero. Bueno, ¿Y verifiquemos. si volvíamos a reiniciar otra vez a la plataforma? Hola, hola. Se le escucha súper suave, no se entiende lo que habla. Y si habla, se escucha interferencia, un eco. Bueno, vamos a ver aquí de esta manera, ya le di un poquito más de volumen. Bueno, verifiquemos ahorita, por favor. Hola. Dos, dos. Sonido, sonido. Hola, hola. Bueno, No, no entonces se la ahora se escucha, sí se escucha escucha súper mejor así. suave. Tenemos entonces el criterio de longitud de texto y vamos a manejar valores. Vale, ok, gracias, gracias. Sí, la verdad que está cayendo una tormenta demasiado fuerte y, y saben ustedes que es un poquito arriesgado, pero primero ya no hemos terminado. Dice que tengo la selección excelente. Solo que la única que tenemos es. Hola, 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 hola. ¿Sonido?
Vamos a hacer un cambio. Ay, fíjense, ¿me escucha mejor? Hola, ¿recuerda que se escucha mejor? Bueno, vamos ahora con relación a lo que es la opción de variación de magnitud de texto. Entonces, el gráfico es entre el magnitud de texto que ustedes usan, que va a ser con el mínimo, un cuarto, más seis. Bueno, sí, la verdad. Tiene cambiado sinceramente. Me gustaría estar con un estudio combinado con un tema de discusión bien. Hola. Hola, ingeniero. Lastimosamente no lo entiendo. ¿Se escucha mejor, Fabricio? No, ingeniero, siempre se le corta y se le escucha bajito. Hola. Repite ahora, por favor. Acabo de hacer un cambio. Hola. Bien, entonces vamos a seguir de esta manera. No sé si vamos a poder terminar más, pero yo estoy en el plan. Bien, vamos entonces a lo que es la longitud de texto, tenemos cuatro como mínimo. Vaya, le recogemos a la información. Bueno, tenemos cuatro como mínimo, seis como máximo. La siguiente diapositiva, vamos a ir directamente a Excel. Y vamos a conocer entonces las opciones de cómo vamos a aplicar la validación. Una base de datos en la que vamos a tratar la manera de utilizar la mayoría de las
Bueno, vamos a conseguir todo esto. Yo creo que ya mejoró lo que es la parte del micrófono. Entonces, vamos a ver esta parte. Esta parte que tenemos acá. Y vemos que tenemos prácticamente los ejemplos para tenemos esta matriz para el uso de las aleaciones. Vale, verifiquemos esta parte. Cuando nosotros vamos a datos, vea la pantalla. Cuando nos vamos a datos, entonces nos vamos a la opción de validaciones. Y es la primera opción que tenemos que sacar. Aquí vamos a poner en la lista para aumentar el tipo de datos que vamos a utilizar en la serie. Bien. Fíjense que yo acá, ustedes lo que más he colocado lo que es esta lista. He agregado arquitecto, pediatra, gerente de ventas y administrador. Entonces, ¿qué es lo que necesito conocer con esta función? Vamos a ver. ¿Qué es lo que necesito conocer con la función? Voy a marcar los rangos y quiero que por favor que observen cuál es la selección que es. Si yo tomo, cuando dice nombre, voy a borrar. Voy a seleccionar este rango donde necesito aplicar lo que es mi validación. Le voy a validación y puedo observar si tengo alguna validación acá. En este caso, no tengo ninguna según la selección de datos que es. Bueno, tenemos algún tipo de validación en la parte. He tratado de utilizar esta materia. Y está, por ejemplo, los colores de fondo diferentes para que puedan comprender la diferencia. Bien, vamos a comenzar acá. Primero acá, cuando aparece el 1, me pide un mensaje que dice insertar un número entre el 1 y el 10. Entre el 1 y el 10. No sé, ¿alguien puede responder? ¿Se escucha medio? Bueno, eso es importante. Yo creo que va a depender de los dispositivos que cada uno tenga. Si se escucha más o menos, lo doy una huella, porque está bien. Bien, me voy a ubicar donde he colocado el número y fíjense bien lo que he hecho acá. En este caso, lo usaré en la pestaña de configuración y criterio de validación número. En este caso, estoy considerando como Excel intermedio. ¿Claro? Y aquí tengo el número 1. Si ustedes lo observan, cuando yo le doy clic al número 1 y me voy a la validación de texto, a la validación de datos, puedo ver que el primer ejemplo que yo les mencionaba lo tengo acá. ¿Qué criterio? ¿Cuál es el primer criterio
que es seleccionado. Es el criterio del Google de la SEO. El criterio del número entero. En este caso, me dice cuáles son los datos que voy a tomar. Fíjense bien que para cada criterio yo puedo utilizar cualquier valor que necesite aplicar según mi dato de base o mi materia. Puede ser este, transparente, igual a, igual a, igual a, igual a, progresivamente. Entonces ya lo veo en números, que va a ser 1 entre 10. Ahora, vamos a ver a qué rango le he aplicado esto. Vamos a sacar, le vamos a aceptar. Pero vamos justamente a donde tenemos la norma. Fíjense bien. Yo voy a agregar acá, doy clic, todo mi celda, y verifico si tengo contemplado A. Validar. Entonces, voy a seleccionar, ¿sí? Voy a seleccionar, vamos a poner que está en la nota. Y necesito validar la nota que le va a corresponder a cada participante. Entonces, voy a validar mi celda, ¿sí? Voy a validar el rango de celda, y aquí voy a tomar en cuenta lo que es el número. ¿Qué datos debe considerar entre el rango de las notas que yo quiero? Y aquí pongo la función. Usted va a valorar esta casilla con el dato que se encuentra, tanto como mínimo como como máximo. Para este ejemplo, no hay valores de 0, hay valores de 1, y para colocar una nota que lleve una ponderación de 10, entonces yo le digo que el valor máximo va a ser de 10. Cuando yo simplemente he aplicado, fíjense bien, he aplicado mi validación acá. Yo vengo y escribo 1, escribo 2, y aquí voy a escribir 71, 69. Bien, observen que acabo de escribir este valor de 69, toma atención, y me dice que no coincide con las restricciones que yo he aplicado. Reintentar. Ok, me pide entonces que vuelva a escribir. Voy a borrar esos datos para explicarles algo. Vuelvo a marcar el rango. Media. Validación de datos. Y en esta parte voy a aplicar los mensajes de entrada que les mencionaba al inicio de la clase. ¿Cuál va a ser el título? Fíjense bien. Perfecto. Vamos a usar el título. Aquí, el mensaje de entrada. Mostrarlo, ok. ¿Qué mensaje me va a indicar? Me va a indicar, escriba. Podemos escribir. Escriba valor correcto. Le damos a aceptar. Y antes de que yo escriba el dato, en esta celda no me ha aplicado la validación. Pero en este de acá sí la he aplicado. Observe. Aquí dice, detente, escriba valor correcto. Yo escribo 6, 5, 7, 8. Y aquí voy a agregar un número que esté fuera de mi rango. Voy a agregar 12. Presiono Enter y me dice, este valor no coincide con las restricciones. Ok, entonces me está indicando que no puede escribir otro valor, sino uno que sea un valor entre 1 y 10. Para este lado, para este ejercicio, si yo quiero cambiar el mensaje, en este caso, fíjense bien, voy a mandar el mensaje de error y utilicé el estilo alto. Puedo utilizar el estilo advertencia. Puedo utilizar el estilo información. Ok, y nos vamos a tomar el estilo de advertencia. Por favor, miren, pues,
por favor, del 1 al 10. Las explicaciones pueden variar según usted lo considere. Entonces vengo y escribo 12. Tiene el mensaje que me aparece. Por favor, del 1 al 10. ¿Desea continuar? Sí. Okay. Le digo que sí porque me va a permitir corregir. Okay. Lo dejó. Corrijo. 56. Tengo de nuevo el mensaje de salida. Le digo cancelar. Ya no me lo cambió. Y finalizo con los datos que corresponden. ¿De acuerdo? De esa manera he utilizado la función número. La función decimal. La función decimal. Ok. Voy a. Fíjense bien, de aquí va lo que yo les mencionaba al principio de la clase. Me voy a validación de datos y como quiero aplicar otro criterio, entonces necesito eliminar los criterios que tengo actualmente seleccionados. Voy a darle cualquier valor para que se quite todos los criterios que yo tengo. Vuelvo a seleccionar. Le damos aquí en validación de datos. Y no hay mensaje de error. No había nada. De igual manera, te diría. Y aquí no agregamos nada. Siempre lo mantiene los mensajes. Ok, miren ahora. Nos vamos a decimales. Vamos a ir a decimales. Me voy a datos, validación de datos. Y esta vez voy a trabajar el criterio de decimales. En el criterio de decimales, yo le puedo decir que solo me tome en cuenta de 0.01 hasta 0.03. 0.03. Entonces, aplicamos. Y vengo de seguro que usted necesita darle un cierto porcentaje de ganancia a un vendedor o a un cliente y usted escribe por pues, 10. El valor no coincide con la restricción. Ok, cancelar. Previamente, si yo quiero, puedo verificar y configurar mi formato de celda. En este caso, puedo hacerlo en sentido de fracción o de porcentaje. Si lo pido en sentido de porcentaje, yo escribo 10 y me dice que no puedo. Escribo 0.10. Ahora, como he cambiado, fíjense bien, el formato de porcentaje, le voy a dejar un número, me da lo. Y ahora escribo 0.10. 0.3. Aquí 0.1. Bien. Y no puedo. ¿Por qué ya no puedo seguir aplicando el porcentaje? Porque el porcentaje límite que yo agregué fue el 0.3. Para este caso, puedo seguir completando yo. Entre los rangos medios o el mínimo, y perfectamente me va a permitir en este caso Excel que yo utilice. Pero vengo acá y escribo 0.5 y me aparece que no puedo ingresar ese dato que las restricciones que tengo. Entonces, acá, para hacer la mención, vamos a borrar y vamos a hacer para que los mensajes sean correctos. En este caso, lo vamos a agregar desde 0. Miren, y lo vamos a agregar que sea igual a 0.5. Y el mensaje de advertencia va a ser, por ejemplo, solo decimales, decimales del 0.01 al 0.50. Aplico. Entonces comienzo, aplico 0.1, aplico 0.03 y aquí voy a aplicar el límite, 0.50. Voy a aplicar 0.2
Y voy a apuntar el 0.50. Si ustedes no lo buscan mal, aquí escrito 0.3, 0.05, pero veamos cuál fue el cambio que yo hice en las validaciones. Miren, 0.05. Okay. Y aquí hay algo importante que quiero que se fijen. En esta otra máquina que estoy utilizando, la configuración regional, fíjense bien, en cuanto al valor de separación, al símbolo de separación entre decimales. Y miren, lo tengo configurado con la coma. Este lado tiene la coma. Entonces, aquí, por eso se crearon ustedes, que lo tomen en cuenta. Voy a escribir el 0.5. Entonces, quiere decir que ustedes deben de tener cuidado con la configuración regional que estén utilizando. A ver, 0.05, ahí está. Si le voy a aplicar, repito nuevamente, y aquí está, 0.05, aquí. Este es con relación a decimales. Vamos con relación a las listas. Y con relación a las listas, con relación a las listas, vamos a hacer lo siguiente. Necesito saber cuál es el cargo de las personas que vamos a tener acá. Voy a eliminar la validación de datos que hice y le voy a escribir cualquier valor. No hay mensaje de entrada, solamente un mensaje de error. Aceptar. Elimino, observe, ya no tengo ninguna validación. Ahora necesito aquí configurar a que me piden, ojo acá, acuérdense que he aplicado un formato, y entonces aquí necesito agregar datos. Bueno, ¿cuáles son los datos que yo voy a aplicar acá? Voy a validación, aceptar. Me aparece que hay diferentes tipos de validaciones acá. Voy a cerrar en la primera celda. No tengo validación. Segunda validación. Tampoco. Tercera validación. Ese es para que verifique si es que ustedes han aplicado obviamente alguna validación. Entonces venimos. Vamos acá. Agregamos validación. Y vamos a elegir el criterio de lista. Como yo tengo los datos acá escritos, voy a estar acá. ¿Sale? Aquí tengo arquitecto. Aquí tengo. Vamos acá. Como aquí tengo arquitecto para la lista que quiero aplicar, entonces voy a utilizar la celda que necesito aplicar lo que es el criterio de lista. Nos vamos para acá, de aquí encargo, yo le voy a elegir todo el rango o posteriormente solo elijo uno y hago un pegado especial. Elijo todo mi rango, me voy a la opción datos, validación de datos, datos, validación de datos, y le voy a decir que voy a necesitar lo que es el criterio de lista. ¿Cuál va a ser el criterio que voy a tomar en cuenta? Le digo que van a ser estos. Cuando haya terminado, regresamos y solo le damos aceptar. Ahora, para este caso, la utilidad que tiene esta opción es la siguiente. Cada uno de ustedes, según el desempeño que tiene, su lugar de trabajo, puede ver la utilidad. Y póngase que aquí he escrito alrededor de 4 o 5 profesores o cargos. Pero puede ser que usted tenga alrededor de unos 50, más está trabajando con clientes.
Puede ver si es jornalero, si es vendedor ambulante, si es estudiante, etc. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es completar el cargo para cada uno de ellos. Y como apliqué la lista, yo le digo que es administrador, yo le digo que es gerente de ventas, este es pediatra, este es administrador y este es el gerente arquitecto. ¿Sí? Aquí lo tenemos y ese es con relación a esta opción. Miren, a las listas. Vámonos a las fechas de pago. Fechas de pago. Vamos a ver aquí. Vamos a ver ahora. Bien. Tengo un dato acá en cuanto a las fechas. Bien. Y lo vamos a considerar, puede ser acá, en la fecha de pago. ¿Se escucha más o menos, Jenny? ¿Laura? Yo sí siempre sigo escuchando cortado, ingeniero, pero aquí estoy siempre, Bueno. viendo lo que hablo. Sí, mira que tuvimos mala suerte, mire, todavía no se ha quitado el audio. Bien, me voy a ubicar en esta celda y quiero aplicar que los pagos que ellos van a hacer mensuales, aquí vamos a cambiar todo esto, vamos a eliminar la parte de validación de datos, quitamos cualquier valor para eliminar y poder aplicar. Aquí le vamos a llamar mes. Mes. Y en este rango vamos a seleccionar que sea al mes que corresponda. Entonces acá, fíjense bien, voy a tomar en cuenta la fecha. ¿En dónde? Acá, en la fecha de pago de cada empleado. Seleccionamos el rango, le vamos a validación de datos y le vamos a dar fecha. De igual manera, me pregunta tanto una fecha inicial como una fecha final. Yo le indico acá que la fecha de pago, la fecha de corte, van a ser, por ejemplo, del 25 del 08 el 2023 como una fecha inicial y la otra que sea hasta el 30 del 08 del 2023. Y aplicamos, entonces viene esta persona. Va a cancelar el mes de $400. Aquí pago. Y aquí nos vamos a la fecha. Vino esta persona y me vino a pagar el 01 del 09. Y me indica este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definida para esta celda. Quiere decir que yo puedo aprovechar y si permito que me pida esta fecha, entonces puedo agregar una columna en donde esta persona, a la hora que vaya a cancelar, yo escribo la fecha y ya está fuera de rango, entonces le puedo agregar al pago total un pago en bora. Un pago en bora. En este caso, de que esta persona pague el 26.08 y 33, está entre los rangos considerados. Esta persona pagó 20, $120. Vamos a aplicar el formato de moneda. Vuelvo a mencionar, aquí me aparece euro porque estoy ocupando otra computadora. Y no hice el cambio de configuración. Esta persona vino y me pagó el 27 de agosto del 2023. Me lo pregunté. Pero esta última vino y pagó $35. Euros. Y en estos $35
viene esta persona y me pagó el 03 del décimo mes. ¿No? Del 23. Entonces, veo que esta persona ya se hace acreedor de un saldo extra. Y este no se ha despertado. Y él puede cambiar de nuevo los auriculares a un alámbrico. Y no sé si se va a escuchar bien, pero podemos hacer la prueba. Bien, entonces vamos acá. Y seleccionamos la siguiente. Fíjense que acá voy a utilizar la longitud y aquí voy a utilizar la personalizada. Fíjense, la personalizada. En la personalizada, observen, yo aquí he hecho la suma. Yo he hecho la suma acá. Y he hecho una suma de trabajar. Aquí he agregado una cantidad. Esta cantidad se llama 30 mil dólares. Aquí tengo la utilidad de esta columna. Pero ahora la voy a eliminar. Voy a quitar las propiedades de validaciones y le voy a indicar que sea cualquiera. Para poder eliminar los datos y quitar la configuración de las celdas validadas. Voy a elegir esta cantidad, voy a elegir este rango y voy a tomar la combinación y le voy a indicar que sea personalizado. ¿Y qué le estoy diciendo? Que se puede ser personalizado. Le voy a indicar, fíjense bien, puede agregarlo a que sea mayor o menor o que esté dentro del rango estipulado. Vamos a ver el siguiente. El rango de cantidad. Okay. Vamos aquí. Hemos aplicado la validación. Observe y me está indicando de que en esta personalizada yo necesito llegar a que nada más debe de ser el valor de N9. ¿Cuál es el valor de N9? No voy a ir aquí, pero esta no lo yo tengo 30. Entonces, ¿cuánto me va a servir esto? Cuando necesito defender un presupuesto, que voy a hacer un pago de planilla. Mi planilla, por ejemplo, va a atender a cuánto. Va a atender al valor que esté en la R. Le voy a indicar que va a ser hasta 10.000. Ponga atención, porque cuando hablamos de las relaciones y criterios, esta es la más completa y ustedes aquí pueden utilizar las funciones no simples, sino funciones compuestas, las funciones aliadas, que pueden utilizar un igual fantasía, un igual sonarse o un más unidad en su base de estacionamiento. ¿Qué le estoy indicando a la validación que tengo? Le estoy indicando que me va a hacer la suma. Va a terminar de hacer la suma, tiene que ver si el rango que está entre la C10 y la C14, ¿sabes? La C14 sea menor o igual a E9. E9 es un valor aquí aparentemente fijo como una referencia absoluta. Para este caso está fijo. Si yo escribo 0 acá, quiere decir que está tomando un valor absoluto de 0. Pero vamos a mirar un valor absoluto de 1.000. Si me toca pagar la planilla,
Bien, a ver, entonces, le vamos a cancelar. Sabemos de la empresa que ya tiene este culpado por el mes de 10.000. Ok, lo mismo le vamos a pagar 25 a Elena Guadalupe, le vamos a pagar bien 3.000 dólares a Eugenia Elizabeth. Le voy a pagar 500 dólares a Gerson. Le voy a pagar 533 a Gilberto y uno más. Le voy a pagar 500 dólares a Gerson. Miren, si yo comparo, entre la planilla que tengo, tiene que ver, voy a revisar ahora que estoy. Yo reviso la planilla que tengo con relación a los datos que tengo, me está tirando la suma, el total, y es igual a la suma que estoy sacando. Pero también puedo pedirle, y saber, vamos a quitar esto, quitarlo. Quiere decir de que yo he pagado solamente 5.558. Me habré equivocado en la familia. Para este caso, solo tengo 5 personas. En el caso de ustedes, en el trabajo, si tienen unas 50 o 80 personas, ¿saben cuál es la planilla que deben de pagar? Y debe de estar variando o debe de ser al igual al valor absoluto que va a ser 10.000. Puede ser un caso en donde alguien dijo, es mi compañero, es mi amigo o es mi hermano, que viene con este tipo y yo digo, 5.000 dólares lo voy a pagar a él, que es mi hermano, les dejo. Él gana 600, yo le voy a pagar 1.000 dólares. A Gilberto le voy a pagar 3.000 dólares. Fíjense bien cuánto hago acá. ¿Me está funcionando o no la restricción que yo estoy aplicando? Mire el rango que estoy tomando en cuenta. Desde la C9 hasta la C3. Aquí me falta un mayor. Vamos a ver si me está funcionando o he aplicado mal la función personalizada, el criterio personalizado, y vamos a validación. Y la tenemos ahí. Igual C10, C10, tengo hasta acá. ¿Hasta dónde? Hasta la C14. ¿Y cuál es el valor que me va a tomar? El valor de E9. Vuelvo a mencionar, tenemos este valor E9. Y aquí resulta que vino alguien y agregó esta cantidad. ¿Por qué creen que no me está aplicando según la validación que yo he aplicado acá? Miren, personalizado. Está personalizado y lo va a sumar todo y cuando la cantidad sea menor, debe ser algo por si la dificultad o el formato de serie. Ahora, si me permite, mire, me permito. ¿Cuál creen ustedes que es el valor o el error que me está dando? Según el formato de celda, ¿qué podría escribir? ¿Cuál es el error? Fíjense bien las cantidades que tengo acá. Fíjense bien los valores que yo tengo acá. Miren. ¿Qué valor tengo acá? Si ustedes pueden ver, aquí hay un punto. ¿Qué indica el punto? Vamos a ver.
Mire qué indica el punto acá. Por eso escribió una cantidad más elevada. Observe qué cantidad estoy escribiendo acá. ¿Me está tomando el punto o la coma, en este caso, como valor? Aquí lo tenemos. ¿Ven? Podemos personalizarlo. Es el número. ¿Ok? Y el total lo modificamos. Parte de celda. Y va a ser número. A ver. Espero que se siga escribiendo. El cambio que yo necesito hacer acá, ¿dónde tengo que hacer este cambio? ¿Alguno de ustedes sabe o lo vamos a cambiar en configuración regional para que conozcan cómo se hace? ¿Dónde lo vamos a configurar? Antes de finalizar la clase, vamos a ir acá, está haciendo un panel de control. Voy a mostrar la pantalla. Okay. Vamos a ir al panel de control. Y nos vamos a ir a región. En esta parte de región, ustedes pueden observar acá si tenemos la configuración adicional. Y aquí me indica que cuál es el símbolo decimal, cuál es el símbolo que estoy aplicando yo como decimal. Acá estoy indicando que con el símbolo decimal voy a utilizar el punto. Vamos. Y aquí, como separación de miles, le voy a indicar que va a ser la coma. Entonces, venimos acá y le vamos a dar este menúcito de esta ventana. Le vamos a dar aceptar. Vamos a dar aceptar acá. Y nos vamos a sentar. Ok, le damos a aceptar y hemos cambiado la configuración regional. Vamos a ver. Bueno, voy a cerrar con esto, permítanme. Nos vamos nuevamente a Excel. Y ahora acá, si ustedes observan, ya tengo la cantidad de signos. Vamos a trabajar para el día de mañana dos ejercicios más para aclarar la configuración de regional y para ver si vamos a utilizar la coma o el punto, pero al mismo tiempo nos vamos a enfocar en unos tres ejercicios sobre configuración, en este caso personalizada. Por eso tenía esta parte de acá, que era la que íbamos a tratar, y esta otra. Pero no lo logramos terminar. Sé de que, no sé si tienen una pregunta, yo considero de que lastimosamente la lluvia nos afectó bastante, ¿verdad? Nos afectó bastante. De hecho, pues algunos creo que tampoco escucharon. Nos vamos a ver el día de mañana. Vamos a dar un feedback del día de mañana sobre este contenido 3.1.
De acuerdo, y vamos a continuar con la sesión 3.2, ¿de acuerdo? Usted dice que las disculpas del caso, usted sabe que por situaciones naturales no podemos decidir. Así es de que pase muy buenas noches y nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Gracias, buenas noches.